Dios mío, abre mis labios. Señor, al gran rey, venid.
sangre de amor que nos das en cada flor, por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has ejecutado de ansía de noche, Señor. Mi espíritu madura por ti. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abre las puertas para el de un pueblo justo, que observa la lealtad. Firme y mantenido.
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo, para ser salvador del mundo. Que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nos ha suscitado el Señor. Thank you.
Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia,
eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por tu intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos, hermanas, peregrinos. Ojalá que cada visita a este Monte Santo del Tepeyac, donde María Santísima de Guadalupe nos recibe como madre, como hermana, sí, también es nuestra hermana, no se nos olvide, por humana, como maestra, porque es la que nos enseña a creer y a seguir a Cristo, es mucho más. Todo eso de alto valor para nuestro camino de fe es María, y mucho más. Pues salgamos misioneros de su Hijo. No solamente vengamos con la devoción de nuestras promesas, necesidades, alabanzas, que bien está, magnífico. Pero regresemos cada vez más con la conciencia de que nos devolvemos a la parroquia, a la diócesis, con nuestros legítimos pastores, hacer comunión, a reevangelizar la familia, los barrios, los ambientes, las culturas. Ese es nuestro papel, ese es nuestro mejor don que le podemos ofrecer a la humanidad y al planeta en nombre de Cristo Jesús. Pues bien, también tendremos presente a Jorge Vergara Madrigal por su salud. Y ojalá que vayamos aprendiendo que la salud no solamente es el cuerpecito, son las emociones, es la mente en general, es el espíritu, es la economía, es la cultura. Una completa salud para ser un buen receptáculo de la gracia de Dios, por él y por todos. Los invito a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor y Dios nuestro, que para gobernar a tu pueblo te sirves del ministerio de los sacerdotes, concédelos perseverar en el cumplimiento de tu voluntad para que en su ministerio y en su vida puedan buscar siempre tu gloria en Cristo, Él que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme.
como se los enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporado a Él, que es la cabeza de todos los ángeles. También ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombre, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontró mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que les curara sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más escuchamos este texto de la elección de los 12, y qué bueno, porque siempre se le puede ir encontrando una esquinita, un rinconcito, un nicho, una palabra de cara a la realidad que le da no otro sentido, pero un brillo especial a la realidad. Nos enseña el Señor con su palabra a ver la realidad personal, colectiva, a la luz del Evangelio. Y ahora se nos habla de la elección de los 12. Y alguien le puede saltar la idea de que, pues, siendo hijo de Dios, ¿cómo es posible que eligió entre los 12 a un traidor? Pues siempre habrá un poco de interrogación y de sombras y de puntos suspensivos en ese asunto. Pero a mí me parece que escogió bien. Claro, no escogió conforme a los criterios de nosotros, que nos vamos por la apariencia, por el poder, por la fuerza, por la inteligencia, hasta porque son muy, muy piadosos y cosas por el estilo. Hacemos nuestras elecciones de muchas cosas, ¿no? A veces el bautismo, por ejemplo, no se escoge siempre al mejor católico a la mano para que ayude a educar cristianamente al chiquitín, sino pues al que le va a dar lustre social, al que le va a afianzar una relación amistosa. Y ni siquiera les pasa por la mente aquel que me ha de ayudar o recordar o yo qué sé, para dar un testimonio cristiano y el chiquito conforme crezca se haga consciente de lo que ha recibido y a su tiempo sea no solamente elegido, sea no solamente incluido a la gran familia de Cristo por el bautismo,
sino realmente un misionero, un evangelizador. Por eso hay muy pocos evangelizadores a nivel laical. Son muchas las razones, la verdad. Y algunos tenemos, pues, el clero, y nos lo recuerda el Padre, que el Santo Padre, que cuando somos muy clericales, pues absorbemos y ustedes quedan como muy a la periferia. Cuando menos en los años pasados fue así. Y no para que ustedes se justifiquen, porque no colaboran, pero acostumbraron a decir amén prácticamente y a refugiarse mucho en sus devociones y en algunas novedades a través del siglo pasado. Y ahora está costando mucho que ustedes asuman la tarea que les corresponde, junto con nosotros y los consagrados. Pero bien, si alguien tuviera el prurito de es que yo no soy capaz de hablar, yo no soy inteligente, yo incluso ya grande no retengo, no tengo medios, no soy importante en el ambiente, pues eso se vuelve ya casi como lugar común. Incluso Juan Diego así se retrataba, porque era cierto. Y seguramente cuando lo dicen ustedes es cierto, pero el Señor no está pensando en esas cosas a la hora de elegir, de preparar y enviar. Él eligió a los que Él quiso y los llamó a compartir su vida. No los sentó en un mesabanco para que aprendieran la lección a nivel pizarrón intelectual nada más. Seguro que hubo formación. Los sermones y todo eso son formación teórica, intelectual, profunda, sabia. Pero era un estilo de vida, por eso vengan y lo verán. Vengan a vivir conmigo, a compartir la vida. Y ahí les enseñaré, ahí aprenderán en lo que quiere decir eso. Y así fue, los preparó con Él para que esos elegidos fueran enviados a su tiempo y continuaran, fueran cabezas de comunidades y abrieran brecha. Y los que eran aparentemente apocados y con pocos dones fueron capaces valientemente de anunciar el Evangelio hasta dar la sangre, la vida por el Evangelio, Cristo y por sus hermanos. Entonces, si ustedes repasan la listita, van a ver que pura gente guapa, inteligente, simpática hay. Digo porque a veces nos tiramos al suelo para evitar nuestros compromisos. Estos que estamos aquí no somos los mejores. Es más, en el seminario se fueron quedando algunos y eran muy inteligentes o muy dotados, unos en canto, otros hasta en fútbol y cosas por el estilo, y la han hecho afuera. Otros no, porque no sé. Pero al fin y al cabo no es porque seamos guapos o adinerados o súper inteligentes o súper piadosos. No. Nos eligió en cada momento y en cada circunstancia. Yo me atrevería incluso, para que no nos perdiéramos, y pulir un poco este carbón y a ver si salía algún diamantillo para que fuera a trabajar en su nombre con la gente. Y ojalá que esto lo recordemos, padres, porque luego se nos suben los humos a la cabeza y queda mucho boato, queda mucho rito, queda mucha solemnidad, y el espíritu pastoral, el espíritu del buen pastor, va quedando para los buenos discursos. No ninguno de ellos en particular, estoy hablando con grupos de pastores. Miren, el primero, Juan, Pedro, es un pescador. Y si le fue bien, tal vez aprendió algo a leer y a escribir. La mayoría son pescadores porque ahí empezó Jesús, de ahí agarró. Los dos hermanitos, Juan y Santiago, por algo le pusieron el apodo en la aldea de los hijos del trueno, porque su papá seguramente era colérico, de personalidad colérica, y los hijos le aprendieron al padre. Y si alguien lo duda, ahí está la iniciativa de Juan. Cuando no los tratan bien como esperaba Juan al paso por Samaria, y les dice al Señor: oye, ¿quieres que bajemos fuego contra ellos? Pues el pobrecillo no había entendido, como tampoco nosotros entendemos cabalmente. Creen que el poder que se les ha dado es para
Yo soy la autoridad, teme, acepta, trátame bien, y si no, pues ahí te va el fuego. La condena, la excomunión, no la canónica, sino la excomunión de estás fuera de mi círculo, de mi grupo, de los que piensan y actúan como yo. Se nos van las manos ahí, los pies también. Si seguimos revisando, vamos a ver uno que de veras tenía fama de maldito. Las palabras hay que usarlas en su justo lugar. Sí, tenía un trabajo bastante maldecido, odiado. Y ya lo he dicho, en el fondo, bastante envidiado. No siempre cuando se critica la injusticia o al más grande es porque querramos que haya un cambio profundo. No, es que en el fondo queremos estar ahí. Pero tenemos una imagen tan perfecta de nosotros que no nos atrevemos a vernos en el espejo del ajeno. Simplemente vemos al otro y es un maldito. Pues es este famoso Mateo Leví, nada menos, enviando el dinero, porque era un negocio, por adelantado, y luego exprimir hasta lo último para que fuera negocio. Y así tuviera buenos dividendos. Y era uno de los ricos de la sociedad de entonces. De ahí saca otro. Si ustedes también quieren esas gentes así guerrilleras, decimos hoy, yo no lo sé si la palabra les quepa bien, porque son distintos tiempos. Pero eran aquellos que pensaban que el reino necesitaba, la presencia de Dios y el reino de Dios, necesitaba una ayudadita. Y qué mejor que la de las armas. Bueno, las armas, los cuchillos, las dagas, lo que sea. Y hubieron bastantes levantamientos. Incluso se creían los mesías. Capitaneaban a rebeldes. Y generalmente terminaron aplastados y crucificados. De ahí sale el celota, el celoso. Los celosos de la ley, pero rebeldes, ya proactivos en la línea casi política, diríamos hoy. ¡Hay de todo! ¡Hay de todo! Por si alguien se quiere hacer menos, o padrecitos o consagrados o laicos, esperando de que no sea una falsa humildad, porque luego también se nos mete la falsa humildad. ¡Ay, es que yo soy chiquito! ¡Es que yo no puedo! Cuidado con la falsa humildad. Tirarse al suelo, victimizarse, es quererle corregir la línea a Dios, y Dios no hace basura. Dios hace personas, hijos, a su imagen y semejanza, para que caminando, cuando menos aspiremos a llegar a ser como Jesús, como el Maestro. Entonces, yo ahí se los dejaría de tarea. Por favor, hermanos laicos, tomen su papel. Nadie ponga pretexto. Acérquese a su legítimo pastor. Y si no lo tiene él, yo qué sé, a ellos les corresponde organizarse como diócesis o vicarías o decanatos, pero que les den formación adecuada y los envíen en nombre del Señor a reevangelizar sus familias, sus barrios. ¡Urge! No vas a estar mirando el escándalo de la sangre derramada cada día de una manera loca, enferma, despreciable. Tenemos que hacer algo. Y la evangelización no es solamente buenos deseos para la vida eterna. Sin dejar de pensar en la vida eterna y hacia allá vamos, hay que hacernos cargo de la tierra, de la comunidad humana. Eso también nos ha hecho daño cuando pensamos las cosas religiosas como demasiado volátiles, demasiado en las nubes, demasiado espiritualmente, entre comillas. Es todo, lo temporal y eterno, la tierra y el cielo, el espíritu y la persona completa. Aquí como que nos falta a veces una teología más integradora, pero ustedes también una visión de su ser persona, de su ser cristiano, de su ser mexicano, que por cierto ya viene el grito, pero yo a veces pienso, ¿y de qué gritamos? Pero ojalá que sepamos un poco más de la historia de México, igualmente de nuestra fe. Y no nos hagamos de la boca chiquita, cada quien sabe cuál es su tarea.
Tampoco nos agarremos del puesto, porque a veces nos cuesta, llegamos a 80 años los sacerdotes, no todos, algunos, y no quieren soltar la parroquia, ya no se les oye, ya no hablan, ya no, y ni ven, y etcétera, pero ahí está, por un falso respeto al sacerdote, o por cariños de años ahí entre la gente y el sacerdote, y se hace daño a la comunidad, y no se celebra dignamente los sacramentos. Pero habiendo sangre nueva, acá hay unos jóvenes, otros medianos y unos ancianos, tenemos que dar lo mejor de nosotros como pastores. Pero ustedes también, hermanos, ustedes también. Esto no es una homilía o una clase, es una exhortación a que nos sintamos elegidos por el buen Jesús, formados en torno a Él, sacramentos, el Evangelio, con la ayuda de María de Guadalupe, nuestra tierna madre, pero ya cada quien ponerse la camiseta. No solamente demandarle al pastor servicios, como si esto fuera una miscelánea de curiosidades, de ilusiones. No, esta es una comunidad donde tenemos todos derechos y obligaciones, tareas muy distintas. Aquí no somos mejores por estar sentados en esta parte alta y ustedes menores. No, son distintos simplemente. Y se complementan en favor de la comunidad, en favor de este sacramento de Cristo resucitado. Sí, la iglesia es un sacramento. Yo ahí le dejaría. Hoy no pienso decir más cosa. Simplemente tomemos conciencia. Estamos elegidos. Vayamos con él a aprender y no pongamos pretextos. Ningún pretexto, ni edad, ni hijos, ni trabajo. Siempre habrá un tiempecito para evangelizar y aportar lo que bien hemos celebrado aquí. De pie, por favor. Te rogamos, Señor, hoy que estamos pidiendo por los sacerdotes, que no solamente nos veamos a nivel sacerdotal, que nos veamos como pastores, con tareas sacerdotales, tareas de maestros enseñando, proféticos y organizando lo que es la prueba de fuego de nuestra fe, la caridad organizada en las parroquias. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos, para que Dios los bendiga. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren tentación, para que les dé fuerzas para resistirlas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por nuestro hermano Jorge Vergara Madrigal, por su salud. Oremos. Te rogamos, Señor. Y por estos hermanos sacerdotes que a través del obispo fuimos enviados a servirle a María de Guadalupe y a los peregrinos, que lo hagamos de la mejor manera posible, a pesar de nuestras fragilidades. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Presentamos el vino y el pan.
oramos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo, concédeles por la fuerza de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos en el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuatratuatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos con nuestro Padre Dios, pidiendo su reino. Solamente se puede entender a partir de aquí y del Evangelio, pero colaboremos. Cada quien en su campo y ministerio, pero colaboremos. Digamos pues confiados: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo,
el que pasó haciendo el bien a todos como buen pastor. Él se hizo pan de camino y de eternidad, de comunión, de amor para con los demás. Dichosos nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Terminan de comulgar algunos hermanos, unos segundos, algo que se me olvidó y lo quería decir. Si no son las apariencias lo que toma en cuenta Jesús al elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, entonces ¿qué es? Acuérdense cuando el resucitado le dice a Pedro: Pedro, me amas, Pedro, me quieres, Pedro, me amas. Y aquel pobre se hacía cada vez más chiquito, lloraba y se sentía avergonzado porque lo negó. Y él contestaba: claro que te quiero, sí te amo, apacienta mis ovejas. Esto es, hermanos míos, no son nuestras cualidades, eso se supone. El asunto de la fe, el asunto de la elección y del envío es asunto de amor. No son nuestras cualidades lo que nos hace fuertes y muy efectivos en la pastoral. Es el asunto del amor con Él. Y si lo es con los sacerdotes y obispos y el Papa,
y diáconos, también lo es con ustedes, hermanos laicos. No es exclusivo para nosotros, aunque se lo dijo a Pedro. Se lo dijo específicamente porque a él le daba el servicio de ser el hermano mayor. Pero es para todos. Si me amas, apacienta a mis hermanos. De pie, por favor. Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que unidos a ti con caridad constante, merezcan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con todos. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.